La palabra de Dios, Mateo 7, desde el 15 hasta el 23. Mateo 7, desde el 15 hasta el 23. Vamos a leer intercalado. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Pues sus frutos los conoceréis. ¿Acaso que reconocen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No de todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquellos días, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, todos juntos? Y entonces le clamaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. En este momento, oremos para poder escuchar la palabra de Dios por el obispo, que es el siervo de Dios, para que tenga la fuerza en su carne y en su espíritu, y para que nosotros, de la misma forma, tengamos la inspiración para poder recibirlo. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de ellos que han tenido la festividad, ayuda, Señor, para que no haya ninguno que haya caído. Y ayuda, Señor, aunque haya algunos que hayan arrodillado ante los ídolos, ayuda, Señor, que en ese momento ellos puedan ser perdonados y sosténlos a cada uno de ellos. Y haz que todos nosotros estemos llenos del Espíritu Santo y escuchemos tu palabra. Unge los labios de tu siervo. Y ayuda, Señor, para que puedas llevar la palabra que tú deseas. En el nombre de Jesús. Amén. El buen fruto. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es Dios de justicia. Él juzga al mundo con justicia. El mundo tiene buenos y malos frutos. El buen árbol produce buen fruto, pero el malo fruto produce mal fruto. La ley produce mal fruto, pero el evangelio buen fruto. El mal fruto busca condenar, pero el buen fruto tiene amor. Se puede conocer el árbol por sus frutos. ¿Qué fruto debemos dar? Quien se aferra a la ley no puede producir buen fruto, pero quien vive bajo la gracia no puede dar mal fruto. Por sus frutos se conoce el árbol. ¿Qué tipo de fruto ha tenido? ¿Buen fruto? ¿Mal fruto? No todo el que dice, Señor, Señor, tiene buen fruto. Quien vive según la voluntad de Dios es buen árbol. Seamos buen árbol y tengamos buen fruto. Según la voluntad de Dios, produzcamos buen fruto. Solo por el Espíritu Santo podemos producir buen fruto. Glorificar el reino de Jesús es buen fruto. Realizar la voluntad de Dios es el buen fruto.
Por los frutos se puede conocer. Estar con Jesús produce buen fruto. Nuestra iglesia es el buen árbol. Produzcamos buen fruto y glorifiquemos a Dios. Amén. Dios es el Dios de justicia. Cuando hablamos sobre la justicia, estamos hablando del Dios que no se mueve, que es el mismo por toda la eternidad. Se está hablando de la ley de Dios. Está hablando sobre las reglas de Dios. Por eso Dios no mira lo físico de las personas y juzga qué es bueno o es malo. Él es el que sigue según la ley, su ley, sigue su propia justicia y juzga con ella. Y en ese día que juzgue con su justicia, verdaderamente juzgará al mundo. Si nosotros vemos al presidente y el presidente, expresidente de Corea, podemos ver de que fue pues juzgado y pues por su pues pecado, pues por sus faltas tuvo su castigo. Pero la verdad es que el presidente mismo no puede. Él tiene que seguir la constitución y según esa ley, el presidente mismo pues es juzgado con esa constitución. De la misma forma, la justicia es algo que no puede ser tambaleado por uno u otro. De la misma forma, Dios nos ha dado a nosotros el mandamiento, y por medio del mandamiento, el que le dijo, ciertamente morirás. Y esa palabra se convierte en la justicia de Dios. Y es algo que Dios no puede tomar y quitar o eliminar. Pero Dios, para poder quitar esto, entonces Él mismo tiene que sacrificarse a sí mismo. O sea, Él mismo tiene que morir para deshacer ese mandamiento. Por eso, o sea, viene su Hijo desde su seno y lo envía a esta tierra y hace que muere. Por eso podemos ver qué tan temeroso es la justicia. Esta justicia de Dios, una vez que Dios ha dado como mandamiento, esto se convierte como su justicia. Esa palabra de justicia es algo que Dios no puede eliminar y no puede pasar de largo. ¿Por qué? Porque Dios, este mandamiento es un mandamiento que Dios da jurando a sí mismo. Por eso es la justicia. Pero aunque Dios verdaderamente ama al mundo y verdaderamente quiere dar todo al hombre, pero Él no puede sobrepasar esta justicia. Por eso Dios, por la humanidad, para poder quitar esta justicia, para poder pues verdaderamente hacer esta maldad, este mandamiento, justicia que Él quiere dar, Él tiene que sacrificarse a sí mismo. Por eso si vemos en la palabra de Dios, dice que Dios no se arrepiente y no va más allá de esto. Por eso, pero aunque Él amaba a su Hijo, Él lo envió en esta tierra. Pero la verdad, si Dios no hubiera tenido el deseo y el corazón de salvar a la humanidad, Él no hubiera pues la necesidad de enviar a su Hijo y Él no necesidad de sacrificarse a sí mismo. Pero Él, teniendo la voluntad de que tiene que salvar a la humanidad y para verdaderamente cumplir esa voluntad, Él
como no puede sobrepasar esa justicia. Tiene que cumplir esa justicia. Por eso Él crucificó en la cruz a su Hijo y hace que Él muera. Y es algo que ni siquiera el Hijo puede sobrepasar, es la justicia. Y en el día del que el juicio de la justicia es algo que también el hombre no puede sobrepasar. Y en ese momento todos tendrán que ser juzgados. Y todas las, por ejemplo, todas las creaciones que no tienen espíritus, pues desaparecerán. Pero como las personas espirituales, como tienen espíritu, tienen que ser, pues viven por toda la eternidad. El hombre, los demonios, los ángeles, todos tienen que estar al frente del juicio de la justicia. Y también tendrán que recibir el castigo y serán enviados en el infierno a los fuegos eternos. Y en ese momento no hay excusa, no hay sentimientos, solamente está esa ley, está esa justicia. Por eso en el día de hoy, Dios, para salvarnos y para cuidarnos por toda la eternidad, hace que nosotros, que ustedes y yo, podamos ser libres de cualquier pues ley, nos hace justos. Pero como Dios lo es el que nos hace justo a nosotros, esa es la justicia de Dios. Pero entonces si Dios nos da la justicia a nosotros, entonces por toda la eternidad, cualquier autoridad en este mundo, nadie nos puede juzgar. Si nos dice que nosotros vamos a vivir por medio de la justicia, entonces vamos a vivir. Por eso Dios nos da a nosotros la fe y hace que nosotros podamos obtener la fe. Y por eso ustedes y yo, al tener la fe, entonces la fe que Dios nos da, no nuestra propia conciencia, sino que la fe de Dios, o sea, es la fe que nos ha revelado, que esa fe que ha salido de su boca, o sea, que de esa fe que tiene que salir de Dios, no esa fe que sale dentro de mí, sino esa fe que viene de Dios. Entonces, si esa fe que viene de Dios, si esa revelación, si entra en nosotros, entonces, por medio de esa fe, nos hace a nosotros justos y acepta esto como justicia. Entonces, como nos hace justo, entonces esto es mucho más fuerte que la ley. Pero aunque la ley del Antiguo Testamento venga a verdaderamente juzgarnos, es algo que no puede hacer. ¿Por qué? Porque esto es el juramento que ha dado por medio de su Hijo. Por eso dentro de cada uno de ustedes, dentro de mí, tenemos esa fe de Dios. O sea, tenemos que recibir esa justicia de Dios. No mi propia justicia. Mi justicia no puede salvarnos a nosotros. Nuestra propia justicia no nos puede salvar a nosotros. Pero por eso Dios, en el día del juicio, para que nosotros no seamos destruidos, nos ha dado la fe a nosotros. Por eso, en Juan 3:16, que nos dice, Dios, como amó al mundo, envía a su Hijo unigénito, y cualquiera que cree en Él tendrá la vida eterna. ¿Para qué? Para que no reciba la destrucción. Queridos hermanos, nosotros no estamos viniendo a la iglesia a tener una disciplina. Si nosotros vemos moralmente, podemos ver, hay personas que moralmente son mejores, pero la verdad no hay ninguno que no peque.
Pero la verdad es que según Jesús, no hay ninguno que tenga en su corazón el de querer tener las cosas, o el odiar a otra persona, o el juzgar, o el robar, o el matar. O sea, todo en el corazón ya está haciendo. Esto es algo que Jesús nos ha dicho a nosotros. O sea, todos nosotros estamos pecando. Pero Dios, para salvarlo a cada uno de ellos, la única opción es darle la fe a cada uno de ellos. Pero para que ellos tengan la fe, así que les da el evangelio. O sea, el evangelizar es darles la fe. Y los que creen en esto recibirán el bautismo por el nombre de Jesús. El bautismo, el Juan el Bautista dio el bautismo, pero él solamente dio el bautismo por medio del agua. Pero él, ¿qué fue lo que dice? Yo solamente lo que he dado el bautismo es por agua, pero el que viene tras mí dará el bautismo en espíritu y en el agua. Pero también Jesús, que dijo, ustedes esperen algunos días cuando yo ascienda al Padre, y ustedes serán bautizados por medio del agua y del Espíritu Santo. O sea, esa es la diferencia entre el bautismo de Juan el Bautista y de Jesús. O sea, el ser bautizado por el agua es algo solamente físico. O sea, no hay nada que ver con el Espíritu. O sea, aunque la carne tenga, reciba el bautismo, espiritualmente no tiene el bautismo. O sea, el bautismo por el agua no puede bautizar al Espíritu. Solamente es algo que es una experiencia por la carne y es algo que el Espíritu no puede experimentar. Por eso entonces Jesús, que dijo, ustedes algunos días, luego de varios días, ustedes van a poder ser bautizados por el agua y Espíritu Santo. O sea, ¿qué significa esto? Que van a poder experimentar al Jesús, y también tienen que experimentar al Espíritu Santo. O sea, su Espíritu tiene que experimentar al Espíritu Santo. O sea, tienen que experimentar el bautismo. Por eso, las personas que han recibido el bautismo por el Juan el Bautista, entonces, aunque comprenden de que han sido pecadores, no tienen el camino para recibir la salvación. O sea, no hay un testimonio desde el cielo que su espíritu ha sido salvado. Pero entonces Jesús, por medio de la carne, vuelven por el agua, dicen que han recibido, son pecadores, y luego al subir en el agua han experimentado la resurrección con Jesús, y luego el Espíritu Santo, al morar, su espíritu verdaderamente ha sido experimentado espiritualmente y se han unido con Jesús. Por eso, el bautizado es algo muy importante, es algo como si fuera la conexión entre el Dios, entre Dios y nosotros. Como nosotros nos conectamos con Dios y nosotros por medio de Jesús, pero nosotros, por ejemplo, con el agua, al ser bautizados, nos unimos al cuerpo de Jesús que murió en la cruz, y luego nosotros, al ser bautizados por medio del Espíritu Santo, nosotros nos unimos a Jesús quien resucitó. O sea, ¿cómo nosotros entramos a Jesús? Solamente por medio del Espíritu Santo nos unimos a Jesús, por medio de nuestra carne y también nuestro espíritu. Cuando uno viene, se sumerge en el agua, entonces uno, como confesó Juan el Bautista, somos pecadores, confesamos que somos pecadores. Y luego cuando subimos desde el agua, nosotros por medio del bautismo del Espíritu Santo, confesamos de que nosotros vivimos con Jesús. O sea, esto es algo que experimentamos espiritualmente. O sea, nos unimos con Jesús.
De la misma forma como Israel, al pasar el Mar Rojo, se unieron a Dios, de la misma forma se reúnen. De la misma forma como en el Arca de Noé, en ese momento, todos los nefilines murieron, pero cuando entraron en el arca, o sea, a ellos verdaderamente se unieron a Jesús, se unieron a Dios. Por eso en Tercera Pedro 1:16, que nos dice que el arca de Noé era como el bautismo. Por eso entran. Pero entonces si ellos, Noé y sus familias, si hubieran no entrado en el arca, ellos hubieran muerto. Pero entonces de la misma como entraron y vivieron, ellos, o sea, es esa unión que tuvieron de el bautismo. Por eso ustedes, verdaderamente, si menosprecian el bautismo, entonces no van a tener la salvación. ¿Por qué? Porque esa es la fe. Porque por el nombre del Hijo, del Padre, Hijo y Espíritu Santo hemos recibido el bautismo. Por eso si nosotros también el comer la Santa Cena es solamente todos los días del Señor, pero el bautismo es algo que solamente es solamente una vez. Y verdaderamente, si esa persona verdaderamente menosprecia ese bautismo y dice que tiene que tener otro, verdaderamente ya tiene, ya está menospreciando el bautismo. Pero la verdad, de la misma forma como nosotros tenemos solamente una vida, el bautismo solamente es una vez. O sea, nosotros nos unimos a Jesús solamente una vez. O sea, Jesús, el bautismo es esa conexión que nos ha dado con Jesús, con Dios. Por eso todos nosotros hemos recibido el bautismo. Y nosotros somos personas que hemos sido justificados. Ya no somos personas que somos pecadores, sino somos justificados. Pero entonces, ¿qué es lo que es el manifestado a los justos? Es la paz y es la vida. Es la paz y es la vida. Es la paz y la vida. Eso es algo que los frutos que se le manifiestan a los justos. ¿Cuáles son entonces los frutos que solo manifiesten a los pecadores? Es la maldición, es el miedo y es el castigo, es la muerte. Por eso, para que nosotros no seamos destruidos y no muramos, estamos creyendo en Jesús. Pero entonces lo importante es a quién estoy perteneciendo. Si nosotros no pertenecemos a Jesús, entonces nosotros no tenemos la paz, no tenemos la vida, o sea, no tenemos la vida eterna. Pero entonces si nosotros pertenecemos a Moisés, entonces por medio de esa, en la ley que ha dado Moisés viene del cielo, pero esa ley es la ley que condena. No es para verdaderamente dar a los que son justos, sino es condenar a los pecadores. Pero entonces si uno permanece a la ley, si uno permanece a Moisés, entonces uno es un pecador. Una es una persona que tiene que recibir el castigo para recibir tiene que reentrar al infierno. Entonces tenemos que contender en qué árbol estoy yo perteneciendo. Pues entonces si la Biblia, el pasaje bíblico que leímos el día de hoy, está hablando del buen árbol y el árbol malo. Entonces no puede malinterpretar esto como si fuera hablando sobre sus propias obras o está hablando pues de los
frutos de, pues, buenos, de que son, pues, solamente es algo visible con los ojos, que es bueno, que es manso, de que es, pues, verdadera. Pues uno puede pensar en esta forma. Pero entonces, si vemos a los otros, pues, libros y eso, y también estamos hablando de esto. Los buenos frutos son esas cosas moralmente buenas, pero el mal fruto son, pues, las cosas que son, pues, el pelear o el ser enfadado. O sea, todo eso está hablando de las cosas que son buenas y de las cosas que son malas. Por las funciones de la ley es diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Si nosotros vemos a Israel, ellos por medio de la ley pues salieron de Egipto, y ellos y verdaderamente ellos salieron, pues fueron libres de estar dentro de esos ídolos en Egipto, y les dio a ellos la conciencia, pues, de la fe. Y a toda Israel. Pero la verdad es que, aparte del pueblo de Israel, todos los gentiles le dieron su propia conciencia, o sea, la conciencia que pueden separar qué es lo bueno y lo que es lo malo. Cualquiera en el mundo conoce qué es lo bueno y qué es lo malo. O sea, todo el mundo, eso es algo que es común en todos. Pues aunque cuando uno es, pues, bebé, uno no puede diferenciar qué es lo bueno y qué es lo malo. Y también los recién nacidos aún más no conocen qué es lo bueno y lo malo. Pero la verdad es que la persona que ya es anciana, que, pues, ya envejeció, aunque, pues, no tiene la fuerza, pero entonces una persona que es anciana no tiene fuerza y no tiene, pues, es débil, porque toda su vida verdaderamente ha hecho, pues, diferenciado qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, de la misma forma, la persona, pues, la Biblia también nos dice, o sea, la persona que es bebé, pues, no, todavía no, pues, necesita comer lo que necesita, pero la persona que ya ha crecido y ha madurado tiene que comer lo que el alimento, o sea, que ya tiene lo que es bueno y lo malo. O sea, hay algunas personas que dicen de que, ay, como no conozco, entonces, como no sabía, Dios me va a perdonar. Pero la verdad es que esto no es así. O sea, nosotros ya dentro de Adán ya hemos recibido la instrucción. El hecho de pecar sin conocer, eso no significa de que esto ya no es pecado y que esto, pues automáticamente ya es perdonado. Esto no es así. Pero la verdad, si nosotros vemos, si una persona pensando que esto no es veneno, si toma ese veneno, entonces será de que no morirá. Pero entonces será que esa persona que dice como que es veneno y sin saber de que eso es veneno, si lo toma, ¿será que vive? Claro que no. Pero aunque no conoce y toma de eso, pero si hubiera conocido, no hubiera tomado ese veneno. Pero entonces hace 20 o 30 años atrás, entonces anteriormente, como, pues, ya uno era pobre, entonces en ese momento, la verdad, como, pues, la pobreza era tan, pues, alta, pero entonces ellos, pues, tomaban, uno comía todo lo que uno, pues, tenía, sin importar qué es, si es bueno o malo. Pero una hora, cuando ya es verdaderamente, pues, ya uno, pues, vive bien, pues, económicamente, entonces uno diferencia, esto es algo que uno no tiene que comer, esto es malo para el cuerpo. De la misma forma,
Aunque uno no puede, en el momento en que uno no puede diferenciar qué es lo bueno o malo, pero luego de que uno crece y maduro, uno comienza a diferenciar qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero cuando uno, para verdaderamente ser bueno, entonces, pues, quiere disciplinarse, para poder disciplinarse, por eso uno sigue y toma una religión. Pero ¿será que la religión nos da a nosotros la salvación? Vamos ahora a mirar todos juntos Gálatas 5. Vamos a leer todos juntos Gálatas 5. Gálatas 5, en voz alta. Vamos a leer todos juntos versículo 4. Vamos a leer todos juntos. De Cristo os delitáis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Vamos a leer todos juntos, por favor. Vamos a leer todos juntos. De Cristo os delitáis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea, por su propia conciencia, o sea, las personas que por su propia conciencia quieren ser justos, o sea, dentro de la ley, han tratado de ser justificados, o por su conciencia quiere ser justificado, o sea, ya ha caído de la gracia, o sea, ya ha sido cortado de Cristo, o sea, ya por la, ha sido cortado, caído de la gracia. O sea, es una persona que no tiene la gracia, o sea, que es una persona que ha dejado, abandonado la gracia, o sea, que es cortado de Cristo, de la misma forma como la rama de un árbol, si es cortado, entonces ya no puede volver a ser unido otra vez. Si vemos en el versículo 5, pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia, o sea, solamente por la, ser justificados por medio del Espíritu Santo. Pero la verdad es ser justificado por medio de la conciencia o ser justificado por medio de la ley. La verdad no es esto. Pero entonces si uno viene a la iglesia verdaderamente sin orar por medio del Espíritu Santo y por medio de su propia conciencia dice como, ah, esa persona, ¿qué le pasa? Esa persona, ¿por qué está orando de esa forma? Y juzga a las otras personas. Solamente este es el resultado de la conciencia. De esto es solamente el resultado de la justicia de la conciencia. Por eso uno mismo, el juzgar a las otras personas, entonces es verdaderamente justificado, siendo justificado por su propia conciencia, pero la verdad, esas personas serán condenadas. O sea, son personas que ya son cortadas de Cristo, o sea, ya son caídos de la gracia. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta en quién estamos siendo pertenecidos. El buen árbol está hablando sobre las personas que son sobre el árbol de Cristo. Y el árbol malo está hablando de la ley. Como Jesús está hablando sobre el, con parábola. Pero entonces Jesús, al venir en esta tierra, ¿qué fue lo que dijo? Yo no vine a hacer mi voluntad, sino vine a hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es cualquiera que cree en mí, vivirá, tendrá la vida eterna. Esta es la voluntad de Dios. O sea, Él vino para salvar a la humanidad. El que dijo, yo soy la vida y yo soy la resurrección. ¿Ustedes creen en esto? Si ustedes creen en esto, ustedes van a vivir. Si ustedes viven, vivirán por toda la eternidad. ¿Ustedes creen en esto? Yo no vine al mundo para ser servido. O no vine para decir como, ay, usted, esto, háganme esto.
hagan esto, sirvan a Dios, hagan el diezmo. Él no vino para ser servido, sino que Él vino para servir, para que ustedes puedan vivir. Hagan esto para que ustedes puedan vivir. No vine para yo ser servido, sino vine para servirlos a ustedes. Con un corazón ferviente, vine a ustedes a enseñarlos, a verdaderamente, a darle a ustedes. Vine a ustedes, coman de mí, beban de mi sangre y coman de mi carne. Él por 3 años en esta tierra. ¿Qué tanto hizo Él? En esos, en verdaderamente, en esas horas que Él murió en la cruz. Y ese momento en que recibió el bautismo en ese río, Él, lo único, la diferencia en que Él hizo, es que lo diferente, aunque Él verdaderamente, Él evangelizó, Él sanó a los enfermos. O sea, es el mismo. Pero la verdad es que Él no vino a en esta tierra a decirnos mentiras a cada uno de nosotros. El que nos dijo, Él vino para poder darnos la vida a nosotros, para salvarnos. ¿De qué? Por medio de la de Israel que tenía, que está siendo juzgada por medio de la ley. Y aunque no tiene la ley, pero por medio de su conciencia está siendo destruida esa humanidad, para salvar a esa humanidad. Para salvar a esa humanidad, Él vino en esta tierra y les da a ellos la palabra. ¿Qué fue lo que Él tenía que hacer por primera vez en esta tierra? O sea, el morir en la cruz, ¿qué es lo que verdaderamente está tapando lo contra Dios y nosotros? Es el pecado, es la ley, para verdaderamente destruir esa pared. Él vino para destruir esa pared. Él al morir en esa cruz, esa para destruir esa ley, ese pecado. O sea, Él tomó y realizó toda esa ley. Por eso murió. Vamos a decir todos juntos, Jesús, más duro, Jesús, al morir en la cruz, ¿qué es lo que está muriendo? O sea, la ley es el que muere. Pero ahora ustedes siguen por medio de la ley, siguen por mi conciencia y dicen, esto es algo bien y esto es algo mal. Y entonces siguen por medio, por el hecho de tener una vida, buena vida de fe, están verdaderamente diciendo por su propia conciencia. O sea, todo lo está dividiendo por que lo malo y que lo bueno. Y dice, Señor, Señor, y dice, Señor, Señor. Esto es no lo que está diciendo en la palabra de Dios, en lo que hoy leímos. ¿Qué los está diciendo? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, pero por dentro son lobos falsos, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espigos o higos en los abrojos? Hay muchos falsos profetas hoy, hay muchos falsos que enseñan falsamente, que verdaderamente hacen por su, ponen su propia justicia como conciencia y llevan a la instrucción. ¿Qué dice en Gálatas 5? ¿Qué dice? Las personas que están siendo justificadas por su propia, por la ley, son personas que ya han caído de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque los frutos del árbol de la ley en 2 Corintios. Por favor, lean esto con 2 Corintios 15. Perdón, 1 Corintios 15. O sea, lo que es de la ley, o sea, ¿cuál es el poder de la
¿Qué es de lo que está el poder de lo que está verdaderamente dando la ley? Es la muerte. O sea, ¿qué es lo que sale de la ley? Es el pecado y la muerte. Por eso, ¿será que usted es el que está aquí no perteneciendo en la ley? Si usted es así, son personas que han recibido la maldición. Esto con Gálatas 3, son personas que están dentro de la maldición. Los religiosos son personas que no conocen de la gracia. Los religiosos bien solamente decían su propia conciencia, atando a su propia disciplina, diciendo, diferenciando qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso están tratando de vivir una vida bien. Pero la verdad, entonces, ¿quién es los que salvarán a su espíritu? Su espíritu tiene que recibir la salvación. Tiene que ser redimido. Tiene que recibir la salvación. Si ellos, como ellos no tienen la sangre, como no tienen un salvador, ¿quién salvará a su espíritu? Entonces, por eso, toda su vida, aunque son desde jóvenes, vienen a tener una religión y disciplinarse. Y también viviendo una vida, pues una vida moralmente bien, pero entonces ¿quién los salvará a ellos? Vamos a leer todos juntos ahora Juan 11:7. Perdón, Juan 1:7. Que nos dice, la ley viene de Moisés. Y Moisés es la persona que salva desde Egipto al desierto. Pero la verdad es que solamente salva su carne. Pero la verdad es que la ley viene por medio de Moisés. Pero la gracia y la verdad viene por medio de Jesucristo. Viene por medio de Jesucristo. ¿Ustedes en qué árbol están? Están en el árbol de Jesús, que tiene las raíces en la gracia y la verdad. Ustedes están en el árbol de la que está teniendo los frutos de la gracia y de la verdad, que tiene la paz y la vida. O sea, están teniendo los frutos de la gracia. O aún siguen, tienen la raíz en la ley y están teniendo los frutos que vienen de ese árbol, que están diferenciando qué es lo bueno y qué es lo malo. Y verdaderamente están teniendo una vida de fe, que están teniendo una vida que es juzgada y condenada, que tiene la muerte y la destrucción. Entonces, ¿qué fruto tienen? Es el pecado y la maldición. El poder de Jesús es la vida y la resurrección. ¿Qué frutos ustedes están teniendo? Cuando ustedes no conocían, o sea, como no conocen, están teniendo la destrucción. Jesús que está diciendo, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la resurrección, vengan a mí. Así es como Jesús nos está diciendo ahora. Queridos hermanos, pero en mi corazón, siguiendo como están diferenciando lo bueno y lo malo. Como, ay, yo no soy de acá y no soy de allá. Yo no quiero pelear, yo solamente. Pero piensan que verdaderamente son moralmente pues buenos y exteriormente pueden verse bien. Pero si no hay un pastor, ¿qué es lo que la Biblia nos dice? Que si no tienen las ovejas, no tienen pastor, las ovejas se estarán separadas. Se separarán. Por favor, queridos hermanos, yo no soy una persona que voy a vivir por mucho tiempo. Pero por favor, por los miembros de nuestra iglesia, yo verdaderamente quiero darles a usted la verdad.
¿Serán que ustedes son el árbol bueno o el árbol malo? Vamos a leer todos juntos Mateo 7. Vamos a leer Mateo 7, desde el 24 hasta el 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le cumplirá a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vino ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundamento sobre roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no lo hace, le comparará a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vino ríos y soplaron vientos y dieron con imprudente contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. O sea, está hablando de las personas que verdaderamente exteriormente pueden verse que sirven a la iglesia y están pues bien, pero comienza a separar que lo bueno y lo malo y verdaderamente y dice que yo no voy acá y no allá, pues entonces en cualquier monte serán destruidos. Por eso en cualquier momento cuando viene el viento y sopla y entonces viene el río, entonces todos serán destruidos y venirá la ruina. O sea, estos son los frutos del árbol malo. Verdaderamente, el resultado será la destrucción. O sea, las personas que con su propia conciencia están teniendo su vida de fe, diferenciando que lo bueno y malo, serán destruidos en cualquier momento. Entonces dicen, ay, no quiero más a la iglesia, entonces en cualquier momento serán destruidos. Ven algo y dicen, ah, estoy, y serán destruidos en cualquier momento. Queridos hermanos, tenemos que recibir la gracia. Tienen que recibir la gracia. Uno cuando es pues pequeño, uno puede decir que lo bueno y que lo malo, pero luego cuando comienza, pero cuando verdaderamente hay personas que ni siquiera oran pues teniendo la Biblia y dice como, ay, yo soy un anciano, yo soy pues un laico y dicen lo otro y lo otro. ¿Pero será que ellos están orando? Y estas personas dirán y juzgarán que lo bueno y que lo malo. Ah, el pastor está diciendo algo malo y esto es algo no es. O sea, son personas que están diferenciando con su propia conciencia. O sea, las personas que están debajo de la ley, están debajo de su conciencia. Son cortados de Jesús. Son cortados de la gracia. Queridos hermanos, nosotros, para que nosotros podamos ser justificados, tenemos que recibir la gracia. La gracia es algo que no tiene precio, que nosotros podemos recibir sin precio. Pero entonces pueden decir, ah, creer en Jesús es algo infácil. Sí, así es, no, es muy fácil, es muy fácil. No tienen que pagar, no tienen que hacer nada, solo tienen que creer. O sea, entonces esa persona que es pecador puede creer en Jesús y recibir la salvación. Así es. Así es. ¿Será que cualquier fariseo que dicen que son, que verdaderamente están siendo su propia justicia? Ellos lo único, si siguen eso, lo único que recibirán y entrarán al infierno. ¿En qué árbol están ustedes? ¿En qué árbol están ustedes? Nosotros tenemos que ser personas que estemos en el árbol de la gracia, en el árbol del Evangelio, en el árbol de Jesús. Tenemos que pertenecer en el árbol de Jesús. Tenemos que pertenecer al árbol de las uvas para tener uvas. Tenemos que recibir la gracia. O sea, tienen que recibir la gracia. Por favor, reciban la gracia. No por mi propia justicia, la justicia de uno, sino por la justicia de Dios, por la fe de Dios.
Por favor, no juzguen a los pastores por su propia justicia. Ustedes, ¿por qué méritos? ¿En qué horas están ustedes viviendo? Nosotros decimos de la palabra de vida eterna, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es el nombre de Jesús? Si nosotros vemos en Juan 17, ¿qué dice? Cuando, si nosotros creemos en eso, nos ha dado a nosotros la potestad de ser hijos de Dios. O sea, esa es la voluntad de Dios, del Padre, dentro de ustedes. A ustedes, al creer, al escuchar la prédica, no significa que ustedes han recibido la palabra. ¿Será que ustedes, dentro de ustedes está Jesús? Si la palabra de Dios está dentro de ustedes, entonces Jesús está dentro de ustedes. El mandamiento no está hablando solamente de la ley. La ley no está hablando solamente de la ley. O sea, si ustedes están debajo de la ley, solamente tienen que ser manifestado el pecado. Y aunque carnalmente pueden ser verdaderamente santos, pues también la gracia es el mandamiento. Si no recibe el mandamiento de la gracia, entonces será destruido. Pero si entonces, ¿por qué están temiendo a la ley y no están temiendo a la gracia? Si no reciben la gracia, recibirá la maldición y será echado al infierno. Si ustedes, si cumplen el mandamiento de la ley, entrarán al infierno. Si ustedes si cumplen algo, tienen que volver a cumplir y tienen que, o sea, tienen que cumplir hasta el final. Por eso la persona que está debajo de la ley es una persona que está debajo de la maldición. O sea, también la gracia es el mandamiento. El hecho de crean en Jesús, crean en Jesús y reciban. No importa si es el pecador más pecador, pero usted será justificado por medio de la gracia. O sea, sean justificados por medio de esa gracia. O sea, todos nosotros tenemos que dar la gracia, tenemos que llevar la gracia de Dios, tenemos que recibir la gracia. Vamos a decir en puño cerrado: que mi espíritu reciba la gracia, que mi espíritu reciba la gracia, que mi espíritu reciba la gracia, que mi espíritu reciba la gracia. Tienen que recibir la gracia, su familia tiene que recibir la gracia. Por favor, ustedes dicen a los niños, como, ay, no juegues con ese niño, que ese niño es verdaderamente malo. Pero aunque en la carne pueda verse que puede recibir esto, díganle a sus familias, reciban la gracia. Todos tienen que recibir la gracia. ¿Será que ustedes son esos buenos árboles que reciben la gracia? ¿O ustedes serán esos árboles malos que reciben la maldición? Si ustedes pertenecen a la ley, verdaderamente tendrán malos frutos y estarán en el árbol de maldición. Pero si pertenecen, y si reciben la gracia, entonces pertenecerán en el árbol bueno. Tenemos que recibir la gracia. Por favor, si ustedes hablan, pues si ven en el versículo que leemos hoy, no malinterpreten esto como el bien y el mal. En esta hora, todos nosotros tenemos que entender de que nosotros tenemos que recibir la gracia. Por favor, todos nosotros, hasta los ancianos, tenemos que recibir la gracia. Por favor, uno en del frente de las personas, pueden ser como las personas reverentes y así, pero son personas, los fariseos son las personas que recibirán la maldición y entrarán en el infierno. Tenemos que recibir la gracia. Tenemos que recibir ser justificados por medio de la gracia de Dios. Por favor, las personas que son justificadas recibirán verdaderamente la gracia y recibirán la gracia de Dios. Oremos para que nosotros tenemos la gracia. Vamos a orar todos juntos.